¿Qué pasaría si les dijera que construir el mundo de nuestros sueños pudiera ser rápido, pudiera ser gratis y pudiera ser divertido? Yo estoy totalmente convencido que si fuera rápido, gratis y divertido, toda la gente en el mundo quiere contribuir para esto. Pero capaz que les suene un poco ingenuo. Hagamos una prueba. ¿Listos? Bueno, gracias. ¿Quién de ustedes acá en el plenario cree o les gustaría vivir en un mundo mejor y más justo? Por favor, párate. O póngase visible, gracias. Bueno, mire, al lado hay mucha gente, pero solo desearlo no les gusta mucho. O bueno, ustedes allá afuera igual, ¿no? Párense allá afuera, si lo creen. Pero ¿quién de ustedes solo desearlo no es suficiente? ¿Quién de ustedes cree que tienen algún regalo, algún don especial, algún talento que pudiera contribuir para este mundo mejor para todos? Por favor, levante su mano derecha. Si crees que tiene algo para regalar y les gustaría regalar, su mano derecha. Gracias. Bueno, mire al lado y como complemente a tus compañeros, que no estás solo en el mundo. Mucha gente quiere un mundo mejor. Mira, perfecto. Dejale ahí tu mano. Pero ¿quién de ustedes? Bueno, solo nosotros acá, incluso ustedes ahí afuera, no es suficiente para cambiar el mundo, ¿no? Tienes más gente. Pero si tienes algún amigo o alguna amiga, una persona, que también quiere cambiar el mundo, que, conoce, que no está acá, bueno, elige a alguien cerca de vos que pueda representar a este amigo y les toque con tu mano derecha. Elige a alguien que represente a ese amigo que no está acá, que quiere cambiar el mundo, y les toque con tu mano derecha. Bueno, y esté ahí, toque, esté ahí, seguro ahí. Porque me he olvidado, yo siempre estoy un poco nervioso acá, me he olvidado de decirle que el nombre del juego es Tocó, Pegó. ¿Dónde has tocado? No sales más. ¿Bueno? Pues sí, así que tenemos el doble de gente acá, trajimos nuestros amigos de acá, allá afuera igual. Pero todavía no va a cambiar el mundo, capaz que Asunción, pero tampoco Paraguay. Entonces, la mano izquierda arriba, perfecto, la mano izquierda arriba. Pero capaz que vos tenés un otro amigo, una otra amiga, pero imagínate ese amigo que se suma a vos, que quiere cambiar el mundo, es un amigo muy popular, que se suma, va a traer por lo menos unas 20 personas, ¿sabes? Que ve, ah, muy popular. Si tienes un amigo como ese, búscate una otra persona que todavía no estás tocando, que todavía no estás tocando, y tócala con la mano izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Mira que hay muchas acciones, ¿eh? Hay mucha gente y se empieza. Bueno, pero sabemos nosotros que solo como por acciones, con buenas intenciones, no cambiamos el mundo. Las acciones hay que ser sostenibles. Así que necesitamos como una base, ¿no? Con el pie derecho, vas a buscar una tercera persona que va a representar un amigo muy inteligente, que va a tener ideas brillantes, y lo toca con tu pie derecho. Hágalo posible. ¿Te acuerdas que he dicho que sería rápido, gratis y divertido? No te dice que iba a ser fácil. Pero ahora una base, con solamente una base, como no es con la pierna izquierda, va a tocar una cuarta persona que todavía no estás tocando. Sé que es de vos. Buscase, pide ayuda, ofrezca ayuda. O sea, no. Ninguém dijo que iba a ser fácil cambiar el mundo. Rápido, divertido. Bueno, mucha base, mucha acción. Pero todavía tenemos muchos recursos disponibles. Así que con tu cabeza,
Quiero cambiar el mundo, hay que ser inteligente, planeamiento, ¿no? Entonces con tu cabeza va a buscar los hombros, más, un hombrito más cerquito de vos y descansarte tu hombrito en la cabeza del otro, ¿sí? A descansar, tranquilo, buscarte. Muy bien, al mi sinal, quédate ahí, al mi sinal voy a contar hasta tres, tres pulitos y un mortal de espaldas. Gracias, Camila. Muchas gracias. Bueno, en mi país, pero ya sé que acá en Paraguay parece que sí igual, pero en mi país tenemos un juego comunitario que se llama Gincana. Básicamente es un juego que invitamos toda la ciudad para, capaz por tres días, una semana, armamos como equipos de 500 personas, 300 personas, y la Gincana es un juego de realizar misiones imposibles. Misiones imposibles. Por ejemplo, tenés 2 horas para encontrar un elefante color rosa. La gente le mira y el tipo dice como 2 veces, 2 horas a encontrar un elefante color rosa. Nosotros sabemos que no existe el elefante color rosa. Y tampoco sabemos, y sabemos igual que no existe elefantes en Brasil. Pero en un par de horas lo que pasa, la gente trae elefantes color rosa. Y además no discute con vos. Dices, un elefante color rosa, la gente empieza a correr, a buscar. Ah, pero es imposible. Si queda mucho tiempo discutiendo, los otros equipos te ganan. Entonces traen, buscan un círculo alrededor, pintan el elefante rosa, lo que sea, y lo traen en 2 horas. Con esto, desde niño he aprendido que la gente junta, se divirtiendo, es capaz de hacer milagros en mucho poco tiempo. Así que podemos, ¿cuál es el poder que tenemos en cuanto a comunidad? De utilizar, sumar nuestras inteligencias, nuestros talentos, nuestros recursos, hacer cosas imposibles y sin dinero. Bueno, en Brasil, capaz que sepan, acerca de Santa Catarina, hace un par de años tuvimos un gran desastre y fueron como 60 ciudades debajo de agua. Es un choque para el país, no estamos acostumbrados con desastres naturales, pero la situación fue esa, 60 ciudades debajo de agua. Todos estuvimos como paralizados. El gobierno, la sociedad, seguramente enviamos agua, enviamos ropa, enviamos comida, como siempre lo hacemos, pero de los demás, paralizados. ¿Qué hacer con esta tragedia? Después de un par de meses, decimos, bueno, alguien hay que hacer algo, y decidimos crear una misión imposible para nosotros. Yo y 5 amigos jóvenes decidimos crear un juego que pudiera no llevar agua, ropa o abrigo, pero pudiera traer de vuelta la alegría de vivir. Pero nos dimos un reto de 3 meses, traer de vuelta a la gente que ha perdido su familia, su lugar, su casa, la alegría de vivir, porque creemos que con la alegría de vivir, ellos mismos pudieron construir una vez más la ciudad. Pero creamos un juego y había que ser gratis, entonces creamos una plataforma online porque estábamos seguros que toda la gente de todo el país iba a querer sumarse para apoyar. Todos estaban choqueados, pero capaz que jugando se pudieron mover. Creamos un site en la internet, creamos 3 distintas equipes, una equipo de fuego, una del aire, una de tierra. La de fuego es la gente de todo el país que decía, yo quiero ir ahí, yo quiero trabajar, yo quiero estar ahí, ¿no? Trabajar con la gente y construir. La gente de fuego, la gente un poco tonta, como yo, nos fuimos. La gente de aire es la gente que quiere, ¿sabes? Yo quiero apoyar a la gente, quiero, pero yo tengo mis hijos, pero tengo que trabajar, tengo que dirigir la Universidad de Columbia, no hay tiempo para trabajar, entonces no hay tiempo. Entonces trabajan de a casa, no hay excusas. La internet, tu inteligencia, tu red, transportación, capaz que tenga un micro para ofrecer a la gente, como articular recursos utilizando la internet con el tiempo libre que tiene vos. Y el tercer grupo, el grupo de la tierra, que es la gente misma que estaba ahí en el desastre. Más que solo estar esperando a nosotros a ser salvos, los invitamos a jugar. Entonces empezaron a organizar las escuelas, la comida, los campeones locales, los mejores albañiles, los mejores carpinteros, a estar listos para cuando llegáramos a construir a reconstruir las ciudades. Y construimos el entrenamiento. Había como un treino, a cada semana lanzábamos una misión imposible, que la verdad es un entrenamiento para todas las equipes se prepararen para qué tenían que hacer paso a paso para estarmos listos después de 3 meses. Bueno, después de 3 meses, nuestro reto era llevar por lo menos 800 personas de fuego de todo el país a trabajar con ellos.
Había más que 800 personas. Bueno, en 10 días nos quedamos ahí, 2 días de encuentro, entrenamiento, 6 días de mano a la masa, a trabajar, y 2 días de evaluación. Así que en 6 días, 800 jóvenes, 12 ciudades, más la comunidad, construimos 45 sueños en la comunidad. Reconstruimos puentes, escuelas, parques, pomares, todo que cada comunidad nos pidió que tenía el poder de traer de vuelta, de rescatar la alegría de vivir. Bueno, si quieren, pueden buscar, si buscan por Google, Oasis Santa Catarina, o en Vimeo, hay un video de 15 minutos, pero se preparen para llorar. Es muy emocionante. Entonces, van a buscar más ahí si quieren, no tenemos tiempo. Después de esa experiencia, los jóvenes de todo el Brasil volvieron a casa, y la experiencia se volvió muy, muy conocida por la internet, y la gente por todo el mundo, en un plazo de un año, más de 90 oasis por todo el mundo, gente que aprendió por la experiencia por el video, y empezó a hacer en su propio lugar. Por eso nos dimos cuenta que la verdad es que toda gente, todo el mundo, sí está listo y quiere cambiar el mundo. Desde que sea rápido, desde que sea divertido y desde que sea gratis. La gente está lista para eso. Otros pueden seguir haciendo como si nos cuesta mucho, pero la mayoría de la gente está lista. Yo diría todos ustedes, todos nosotros. Así que, ¿qué pasaría si formas a todo el mundo? Capaz que sí, podemos ayudar a víctimas de desastres, de tsunamis, pero ¿qué pasaría si hubiéramos y dibujáramos una gincana global? Entonces nos ponemos un reto, una misión imposible, que en los próximos 4 años movilizar 2 billones de personas, no 2 millones, 2 billones de personas a cambiar el mundo, a mano a la masa, a limpiar ríos, replantar forestas, andar de bicicletas, lo que sea, para salvar el mundo, que digo el mundo, la biosfera. Bueno, ¿qué tenemos para eso? ¿Es posible? Digan que okay, Santa Catalina, solamente 60 ciudades, es fácil. Pero todo el mundo es exagero. ¿Pero qué tenemos nosotros? La abundancia. Tenemos gratis y muy rápido todas las mejores soluciones para reconstruir tus lugares, tu barrio, tu ciudad, tu país, el planeta. Gratis y accesible en videos y manuales, todo solo con un clic y acceso de toda la gente. ¿Qué pasaría si tuviéramos todas las soluciones a resolver nuestros barrios, nuestras casas, nuestras escuelas, nuestras vidas? Segundo, tenemos el poder de la comunidad. ¿Qué tal? Como hemos visto, no estamos solos. Hay mucha, mucha gente a tu alrededor, tus amigos, la gente de tu escuela, que están listas para hacer el cambio. No estás solo para tu idea. Y el tercero, tenemos los más poderosos líderes ever, para siempre. Los niños. Ellos van a empezar a jugar los juegos. Pero papá, mamá, estoy jugando un juego para cambiar el mundo y tenemos que plantar 1000 árboles en una semana. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Quién va a decir no? Nadie. Así que ellos van a ser los chicos que van a jugar el juego. Y la llave para eso es una gincana. No es un trabajo, no es un sacrificio, pero un juego global de cambiar el mundo. Básicamente será un website y vamos a jugar igual también por mobile. Entonces, las misiones, como la misión imposible, ven por tu mobile o por internet. Es muy sencillo, la manera más simple de explicar. El niño o el joven recibe la misión imposible, como la película, Misión Imposible. Recibe la misión imposible, llama a sus amigos por Facebook, a plantar árboles, vale como 500 puntos, vamos. Y cada uno solo precisa plantar un árbol. Plantar un árbol, pum, planté 1000 árboles, mis amigos, está hecho. Bueno, lo hace pasar y lo replica en Facebook para inspirar a otra gente en todo el mundo a hacerlo. Imagine que van a hacer esto como los niños, sus hijos, sus vecinos, sus sobrinos, que van a estar empezando cambiando tu casa. Papá, estoy sabiendo que no sé por qué la polución CO2, un día sin carro, papá, un día sin carro. Así que sí, me van a odiar porque sus hijos, sus nietos, van a pegar en tu puerta, o sus vecinos pegar en tu puerta, a convencerles a cambiar el mundo. Y más que eso, empezando por su casa, por su vecindad. Mamá, tenemos una prueba de hacer un parque para los niños que no tienen plata y vamos a ayudar a los niños que no tienen plata. A ver, y no hay que gastar plata, es solo como el trocito de madera acá, uno aquí. Así, hagamos un playground para los niños que no tienen plata, papá. No vas a decir no, vas a tener que ir. Pero empezando con su barrio, con su ciudad, así que ustedes no, pero los chicos van a cambiar Paraguay. Muy rápido, 4 años. Entonces, y además van a colaborar mundialmente.
Entonces, un niño de Japón va a empezar a contar el otro, pero acá en Japón hicimos eso, 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 todo online, todo online. ¿Por qué lo hacemos? Muy sencillo. Primero, por gratitud por el planeta. Desde niño, yo fui expuesto a la belleza, a la naturaleza, a la gente, a la diversidad. Yo tengo mucha suerte. Y capaz que todos nosotros tenemos mucha suerte acá. Y todo esto fue gratis. El aire que respiro, la belleza que veo, la gente que conozco, brillante que conozco en mi vida, estar acá fue gratis. La vida y el planeta me han regalado felicidad y abundancia gratis. Yo tengo que pagar el vuelo. El segundo, hay un comprometimiento. El placer que tengo yo de ver una ballena azul, o un urso panda, o un tamanduá, o la flor amazónica, yo tengo, mi papá tuvo, pero no estoy seguro si las nuevas generaciones van a tener. Pero estoy seguro que quiero garantizarlo. Por último, la escala de los retos y los desafíos que tenemos localmente y globalmente son gigantes. Son gigantes. Tan gigantes que nos quedamos paralizados. Ah, aquí el ambiente global. Y volvemos a nuestras vidas. Ah, pero tengo que trabajar, pero tengo que estudiar. Que son gigantes. Así que si invitas a tus amigos a trabajar, al sacrificio, a morir, al sacerdocio, todos nosotros como, empiezas que ya voy, hoy te doy 10 platas. Pero si invitamos a nuestros amigos a la fiesta, al juego, a la alegría, a la comunidad, decimos sí. Entonces la invitación es jugar, play the call, pero si no juegas, si no juegas vos, no importa. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos van a jugar y te van a llamar, a convocar, y vas a tener que decir sí. Así que play the call si quieren saber más, y muchas gracias por la noche.